Señoras, señores, muy buenas tardes. Un saludo que también ampliamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también a través de Radio Narcea en el dial 107.5 de la FM, frecuencia modulada. Bienvenidos todos a la primera gran final del concurso de canción asturiana Valle del Narcea, que organiza Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas de Narcea y la Asociación de Cultural de Canción Asturiana Narcea, ACAN. Acabamos de escuchar la gaita en las manos de Ramón García, gaitero oficial de este primer concurso de canción asturiana Valle del Narcea, con el siguiente título de la pieza, Muñeira de Boal. Ahora paso a presentarles a los miembros del jurado calificador, que está formado por José Manuel Collado, María del Rosario González, y ejerciendo dos veces de secretario del jurado, José Antonio González, más conocido en el mundo de la tonada por el canto La Vara. Y como hacemos, les damos este primer gran aplauso de la tarde. Muchas gracias. Comenzamos la parte competitiva de esta primera final con la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar tres canciones. Les voy a presentar las dos primeras. Van a ser tonadas a voz sola, con el siguiente título, la primera, Tengo de ir al molino. La segunda, con el siguiente título, Pincheme con una espina. Le deseamos una feliz actuación. Señoras y señores, con ustedes, Odón García de Oviedo. Lo recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Tengo de ir al molino, aunque me muera de frío, por ver si puedo traer la molinera conmigo al molino a moler. Ya la arroyo a por agua, y está allí la canción, mujeres, que un aldea conmigo que todo pudiera ser ante Dios y ante el altar. Faría la mi mujer al molino a moler y al arroyo a por agua. Y está allí la canción, mujeres, que
un aldeano cantaba. Y esta es la canción, señores, que un asturiano cantaba. Pinchéme con una espina, pinchéme con una espina. Y al coger patio una flor, la sangre que escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: En la gaita traigo Asturias. Adelante cuando queráis.
llena gaita tará. Guastorea llena gaita tará y guastorea. En el fuelle la manzana en el fuelle la manzana en el puntero la sidra para la sidra. Oriana muchas gracias. Sus aplausos han cerrado la actuación de Don García y sirven como agradecimiento también a su participación. Abrimos la modalidad de nuevas voces, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola con el siguiente título, Viva la Pola de Siero. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Voy a vender todos los baques. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Enrique Riera de Samba de Langreo. Le recibimos también con ese cariñoso y fuerte aplauso. Viva
asturianos sois señores, yo la patria no la niego. Vale más ser asturiano que subir derecho al cielo. Gracias. Se van para Sisama, Sisama de Langreo, y a la vez agradecen la actuación de Enrique Riera. Abrimos la modalidad de voz juvenil, los va a cantar dos canciones, con las dos con el acompañamiento de gaita. No les voy a explicar a todos ustedes, que ya saben el artículo que recoge el tema de las interpretaciones de los juveniles. No me voy a reiterar, les voy a decir el título de las dos canciones que va a interpretar. La primera va a ser Al pasar por el puerto, y la segunda, Siempre que te vas, me dices. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Laura Uriaboto de Moal, de Cangas de Narcea. La recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso.
Aplausos que se quedan en Cangas de Narcea y más concretamente agradecen la actuación de Laura Uria. Volvemos a la modalidad de voz masculina, nos va a cantar tres canciones, les voy a presentar las dos primeras, una primera tonada a voz sola con el siguiente título, A la salida del Sella. Una segunda tonada acompañada a la gaita también con el siguiente título, Cuando salí de Asturias. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Jesús Alonso de Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Cuando yo salí de Asturias.
Escuchamos en la tercera y última canción una tonada a voz sola y también con el siguiente título, Arrea Carretero. Adelante y cuando quieras. De mal camino.
bueno. Ya los machos se cansen, se acabó el vino, veremos si los machos son malos o buenos, o si los mayorales gasten salero. Muchas gracias. Sus aplausos han agradecido la actuación de Jesús Alonso. Abrimos la modalidad de voz femenina, nos va a cantar tres canciones, les voy a presentar las dos primeras, dos tonadas a voz sola, la primera con el siguiente título, Tengo un novio carpintero, una segunda tonada también con el siguiente título, Tienes el carro a la puerta. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Patricia Pariente Martínez de Turón. Mieres, la recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Voy para la Habana.
Gracias. Ahora la escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Canteros de Covadonga. Adelante cuando queráis. Muchas gracias. Sus aplausos han sido el colofón a la actuación de Patricia Pariente. También agradecen, como no, su participación y actuación en este primer gran concurso de Cangas del Narcea.
Retomamos la modalidad de voz masculina, nos va a cantar tres canciones, les presento las dos primeras. Una primera tonada a voz sola con el siguiente título, Para castañes tremañes. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Hay una línea trazada. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Adolfo Uría Menéndez de Moal, Cangas del Narcea. Le recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Muy alto tampoco. Para tremañes, para castañes tremañes, para caraballos lloré. sube por Lieres arriba y atraviesa la collada.
cuando canta un asturiano, cuando canta un asturiano, una canción asturiana lleva España en corazón. Lleva en el alma. Ahora le escuchamos la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título: Cuando salí de Asturias. Adelante cuando queráis. Cuando yo salí, agradecen la actuación de Adolfo Uría y también se quedan en Cangas del Narcea, más concretamente en Moal. Tiempo para hacerles saber que el próximo día 24 de mayo y en este mismo teatro podrán disfrutar, dicho por segunda vez y por redundancia, el teatro, el grupo La Pasarina Pinta va a poner una obra con el siguiente título, Asturiano Económico.
pero la obra va a ser un arreglo inesperado. Este es el título de la obra. Quiero decirles que va a ser a las 20 horas, la entrada es gratuita, y aquí ponen un apunte en el que dicen el idioma es auténtico de la zona, y en colaboración también se va a hacer esto con la Semana de Les Lletres. Así que están todos ustedes invitados a venir aquí el próximo día 24 de mayo, vuelvo a repetir, a las 20 horas, entrada gratuita, donde podrán disfrutar del grupo teatro La Pasiara Pinta. Dicho esto, continuamos con la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones con acompañamiento de gaita. La primera va a ser con siguiente título, Donde yo me pueda ir. Una segunda tonada también, como antes decía, con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Escurecióme en el monte. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Alba Bravo Fernández de Luanco Gozón. La recibimos también con ese cariñoso y fuerte aplauso.
Aplausos en el colofón a la actuación y agradecen también la actuación de Alba Bravo. Retomamos la modalidad de voz femenina, nos va a cantar tres canciones, les voy a presentar las dos primeras. Una primera tonada con el acompañamiento de gaita con el siguiente título, Aquellos bueyes. Y una segunda tonada a voz sola con el siguiente título, Los corales que me diste. La deseamos una feliz actuación. Señoras, señores, con ustedes Belén Arboleya Álvarez de Lieres en Pola de Siero. La recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso.
Que si yo quiero corales, mis padres tienen dinero. Ahora escuchamos la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Tienes casa y tienes hórreo. Adelante y cuando quieras. Tienes casa y tienes orium, tienes casa y tienes orium, tienes correo. Ese mar que ves tan guapo, ay, amor, amor. Ese mar que ves tan guapo y es un traidor. Con sus aplausos han agradecido la actuación de Belén Arboleya. Nos vamos otra vez a la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar tres canciones. Les presento las dos primeras. Una primera tonada voz sola con el siguiente título: Tengo de ir al molino. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título: Puente de Ribadesella. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, José García García de San Pedro de Coliema, Cangas del Narcea. Le recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, ¿eh? Tengo de ir al molino, aunque me muera frío.
por ver si puedo traer la molinera conmigo al moleno a moler, al arroyo a por agua. Y esta es la canción, mujeres, que un aldeano cantaba. Y si viniera que todo pudiera ser ante Dios y ante el altar, Padre, al arroyo a por agua. Y esta es la canción, mujeres, que un aldeano cantaba. Y esta es la canción, señores, que un asturiano cantaba. Gracias. Puente de Riva, de Celia, de Celia, per
Escuchamos la tercera y última canción, también una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, La carretera al Pedroso. Adelante y cuando queráis. La carretera al Pedroso, la carretera al Pedroso, y es muy y es muy larga y arrimada. Cuando me pongo a salir, no me acuerdo el que tiró la portilla, el que tiró la portilla, ya lo veré yo mañana. Como estaba. Gracias.
Sus aplausos han cerrado la actuación de José García. Aprovecho también coyuntura para decirles que si se quieren hacer, todos ustedes bien saben que el sábado pasado se hacía su presentación de un trabajo discográfico con el siguiente título, Cangas de Alegría. Si lo quieren adquirir, lo pueden hacer a la salida al precio de 10 euros. Muchísimas gracias. Cerramos la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar las dos canciones con el acompañamiento de gaita. La primera con el siguiente título, Dicen que tú y yo, Morena. La segunda tonada también, como bien decía en la presentación anterior, con el siguiente título y acompañado de la gaita, y va a ser Hay una línea trazada. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Guillermo Bravo Fernández, de Luán con Gozón. Le recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso.
Sus aplausos son el colofón a la actuación de Guillermo Bravo. Ahora sería el momento en que yo debería decir cerramos la modalidad de voz femenina, pero esto no va a ser posible porque María Luisa Martínez de Gijón sufrió un pequeño accidente y no va a poder estar aquí con nosotros. Esperamos que en las próximas dos finales, bien sea la del día 6 o la del día 13 de mayo, pueda estar con nosotros. Para que esa recuperación sea lo más rápida posible, le vamos a mandar un cariñoso y fuerte aplauso. Como todos ustedes bien saben, el próximo sábado día 6 de mayo y en este mismo teatro se va a desarrollar la segunda gran final y pasarán por este escenario las siguientes voces: Manuel Castaño Ceceda de Tinedo, Juan Martín de Suarías Peñamillera, Maribel González de Tolivia Pola de la Viana, Eliseo Fidalgo de Quirós, Noemí Alonso de Rioferreira Grado, Juan José Patayo de Villamarín Salcedo Grado, Sandra Álvarez de Gijón, Eloy López de Santa Bárbara, de San Martín del Rey Aurelio, Liliana Castañón de Mieres y Manuel Collado de Ponga. Les recuerdo que esto será el próximo sábado. Cerramos la modalidad de voz masculina, nos va a cantar tres canciones, les presento las dos primeras, una tonada a voz sola con el siguiente título, Se oyen cantar los mineros, una segunda tonada con el acompañamiento de gaita con el siguiente título, Cuando yo salí de Asturias. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Celestino Rozada Tamés de Porrúa en Llanes. Le recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Si oyen cantar los mineros en el fondo de la mina, se oyen Oh.
Escuchamos en la tercera y última canción, una tonada también con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, La carretera al Pedroso. Adelante y cuando queráis. Thank you.
Aplausos que se van para Porrúa, Llanes, y que agradecen también la actuación de Celestino Rozada. Continuamos y ahora va a ser el momento de hacer el sorteo y las dos botellas de sidra, y el sorteo es el del jamón. Así que para ello solicito la presencia en el escenario de dos manos inocentes que ya los doy por hecho que van a ser, si lo tienen a bien, Laura Uría y Guillermo Bravo. Laura, anda por ahí. Muy bien, muchas gracias. Ellos nos van a decir quién es el número y quién va a ser también la persona afortunada y destinataria de este jamón y las dos botellas de sidra que también llevan vaso, con lo cual se puede escanciar en cualquier momento. Espera que llegue Uría, ¿eh? ¿Te parece bien, Guillermo? Uno sacáis y extraéis el número y otro lo decís. ¿Correcto? ¿9.751 a 9.760? Más alto, por favor. De 9.751 a 9.760. Del 9.751 al 9.760. ¿Está arriba? Bueno, pues si tienes a bien y puedes bajar, te esperamos y a ver si una vez logramos que nos suba el ganador del jamón, que no lo conseguimos todavía, que nos suba a recogerlo al escenario. Porque todavía no. Independientemente de que insistimos en ello, pero no nos es posible. A ver si hoy lo logramos. Ya nos quedan nada más que dos finales, así que alguna vez tendrá que ser. Es que yo no veo hacia arriba. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí lo esperamos y lo vamos a recibir con un cariñoso y fuerte aplauso. Subir al escenario, a ver si lo hacemos, si somos capaces al final, pues bueno. Venga, Alicia, Carmen, Casera, todos arriba al escenario.
Y mientras llega la afortunada, vamos a despedir a Laura Uría y a Guillermo Bravo con un cariñoso y fuerte aplauso. José Antonio, estamos aquí preparando que suban al escenario para que muestren el jamón y también las dos botellas de sidra y le hacemos entrega. Bueno, pues lo recibimos con ese cariñoso fuerte aplauso. Enhorabuena, muchas felicidades y buen provecho. Recibe el jamón y también recibe las dos botellas de sidra, como decía antes, también con el vaso para escanciar en cualquier momento. Te despedimos con ese fuerte aplauso. Les recuerdo que el próximo día 6 de mayo a las 7 de la tarde y en este mismo teatro podrán disfrutar de la segunda gran final. Sinceramente les esperamos. Llegado este momento solo me queda nada más agradecerles su presencia, su colaboración, así como todos los que nos ven y nos escuchan a través de las ondas de Radio Narcea Televisión. Una vez más, muchísimas gracias al técnico del sonido del Teatro Toreno, Javier. Señoras, señores, como todos ustedes bien saben, mayo es el mes de las flores. Disfruten de su color, de su olor y de su textura. Y agasajen con ella a sus seres queridos. Señoras, señores, muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Gracias.